El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares. La tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares. Y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. La península ibérica era, para los colonizadores griegos y romanos, el país de los bosques. ¿Queda algo de aquella frondosidad? ¿Existe algún lugar recóndito donde las hayas centenarias, los robles retorcidos o las encinas venerables protegen el crecimiento de los árboles jóvenes y de todas las criaturas que forman el bosque maduro? ¿Quedan bosques primigenios en España? Estos árboles impresionan a todas las personas. Yo he acompañado a grupos de todo tipo de intereses y de todo tipo de procedencia, y todos salen del barranco con la misma impresión, ¿no? La impresión de que están ante un sitio mágico, ante un sitio especial, maravilloso, ¿no? Entonces, creo que salen pensando que debería haber más bosques como estos. Un día nos preguntamos cómo una bióloga se convirtió en la gestora del paraíso con la mejor representación de bosque autóctono que debería habitar todavía el Mediterráneo. Y pronto conocimos la respuesta. Isabel Queral vio en las montañosas carreteras de Castellón cómo unos camiones transportaban troncos gigantes de robles y carrascas. Tanto se conmovió que buscó y encontró de dónde habían sido desarraigados esos árboles y se comprometió de tal forma que hoy es la responsable de su protección. Del bosque increíble del Barranc del Sors. El problema de estos árboles es precisamente que son muy viejos. Durante años y años se ha estado utilizando sus ramas, ¿no? Eso les ha producido heridas, ha producido que dentro tengan hongos, tengan insectos que están comiendo de su interior. Por lo tanto, la mayor parte de ellos están huecos. Se inició un programa de conservación de los árboles monumentales. Actuamos en algunos árboles, pero sobre todo actuamos en los árboles que están más próximos a las zonas de visita, pues para impedir que nadie se haga daño, que caiga una rama y le pueda causar daño a alguien. Pero en el resto de la superficie del Barranc del Sors, lo que hacemos es dejar que los árboles evolucionen a su ritmo, de alguna forma, y lo que estamos haciendo es potenciar el crecimiento de nuevos árboles. Un bosque maduro está muy lejos de una simple plantación, sea de pinos o de robles. En un bosque maduro no hay dos árboles iguales. Los hay recién nacidos y ancianos, perfectos y deformes. Cada uno crea unas condiciones diferentes. Algunos requieren cuidados especiales para poder ser visitados. El roble gros tiene una plataforma de madera para permitir que la gente pueda acercarse sin hacerle daño al sistema radicular del árbol. Y se le caen muchas ramas, sí, porque es viejo. Claro, se le van cayendo porque están huecas. Y lo que hacemos es dejarlas en el sitio. O sea, lo que queremos es que la gente perciba que los árboles viejos van poco a poco perdiendo copa y que esos troncos que caen pues son capaces también de generar vida. Cuando se descomponen, las hojas y los troncos crean un suelo fértil que permite al bosque ser habitado por una enormidad de formas de vida. Thank you.
Los bosques nos suministran lo más necesario para vivir, el oxígeno y el agua. Pero también nos pueden regalar un capricho tan sofisticado como la canela. O el marrón glacé, que quizá alguien elabore, cuando estas flores se transformen en castañas. De los castaños se obtienen también estas finas láminas de madera. Manos que han heredado una habilidad ancestral las convertirán en cestas útiles y duraderas. Objetos hermosos que además no han contribuido a la factura ambiental de la tierra con un largo viaje en barco mercante. Por toda España, el mundo rural conserva artesanías sostenibles que apenas han cambiado en siglos y que obtienen de los árboles la materia prima. Siguiendo los pasos de sus tatarabuelos, en la isla de La Gomera aún manejan el secreto de ordeñar las palmeras. No es una técnica sencilla, porque cualquier error puede dañar de manera irreversible la yema terminal. Una palmera no tiene otro punto de crecimiento, de manera que moriría sin remedio. Con decisión y sabiduría, recortan la enorme yema solo hasta el punto justo para que mane el guarapo. Se trata de un líquido dulce y alimenticio, que cocerán hasta que se asemeje a la miel de abeja. Luego protegerán la yema para que rebrote y dejarán descansar la palmera unos años. Lo mismo que hacen quienes extraen el corcho del alcornoque, otro antiguo ejemplo de armonía entre la humanidad y los árboles. Hoy, con el teléfono móvil en el bolsillo, nos puede parecer anecdótico. Pero este singular lenguaje, el silbo, resultaba fundamental en una isla tan escarpada como La Gomera. Ahorraba horas de penosa caminata, cruzando profundos barrancos para comunicarse con el vecino. La densidad del aire, cargado de humedad, permite que el silbo gomero se escuche a grandes distancias. ¿A quién estamos buscando? Muy bien, hacemos para acá. Este para acá. Muy bien, es el primo. La laurisilva canaria actúa como una verdadera esponja. Los frondosos árboles de la laurisilva capturan y condensan las brumas atlánticas. Atrapa la humedad en un lugar donde las auténticas lluvias son escasas. La retiene en sus mullidos suelos y la pone a disposición de las plantas conforme la necesitan. ¡Prometo! ¡Prometo! ¡Que cada vez! ¡Que cada vez! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡A Bob Esponja en la tele! ¡A Bob Esponja en la tele! ¡Me acordaré de Bosque Esponja! ¡Me acordaré de Bosque Esponja! Ya es primavera, en el garajón hay Bosque Esponja. Millones de flores podrás observar. ¿Por qué no viene tu primo? En mayor o menor grado, todos los bosques tienen un papel destacado en el ciclo del agua. Empiezan por atraer las brumas y favorecer la lluvia. La humedad que los árboles absorben del subsuelo y bombean sin cesar aumenta este efecto. Cuando llueve, las hojas verdes amortiguan la fuerza de las gotas que se deslizan al suelo en lugar de martillearlo.
Los restos vegetales y el sotobosque protegen el suelo y favorecen la infiltración. Y la sombra de las copas retrasa la evaporación del agua caída. Las laderas bien forestadas liberan el agua poco a poco, alimentando los ríos. Es un ciclo primordial, el ciclo del agua, al que los bosques le confieren equilibrio. Cuanto más reducimos el bosque, menos llueve. Conforme llueve menos, los incendios son más probables. El fuego acelera el retroceso de las especies más húmedas, que son sustituidas por plantas cada vez más propensas a los incendios. Comienza un proceso infernal que se retroalimenta y reduce la diversidad cada vez más. En último término, nos aboca al desierto. Cada año arden en Europa más de 500.000 de hectáreas de bosque. De ellas, la quinta parte corresponde a España. La inmensa mayoría están originados por la actividad humana. La prevención de los incendios forestales es una prioridad en un país tan amenazado por el cambio climático como España. O tendría que serlo. Dice la sabiduría popular que los incendios se apagan en invierno. Por ello es tan importante la labor de prevención que llevan a cabo las brigadas forestales. Estos profesionales cuidan de las masas forestales al tiempo que crean barreras y fajas cortafuegos que dificultan el avance del fuego y facilitan su control. Los cortafuegos son imprescindibles en la lucha contra los incendios forestales, pero los actuales poco tienen que ver con los antiguos. La experiencia nos ha enseñado a diseñarlos de forma estratégica. Por ejemplo, ahora se disminuye el exceso de combustible en aquellos lugares en los que más fácil se puede producir un foco de incendio, como es junto a los caminos, al tiempo que se conserva parte de la vegetación. José Moya, ambientalista, ingeniero agrícola, y Bernabé Moya, botánico, cada dos por tres cruzan la península y van a visitar viejos amigos enramados. Lo hacen cargados con su instrumental técnico y su saber científico para diagnosticar, curar o simplemente chequear a estos magníficos seres que son los árboles ancianos, para que puedan acompañarnos y darnos vida durante unos cuantos siglos más. ¿Ah? Y todo ello lo combinan con un saber hacer para que las gentes que habitan la tierra de los venerables se comprometan con su protección. Los hermanos Moya son impulsores, claro está, de la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental y autores de un gran número de libros que hablan de ellos, de los árboles. En el verano de 2012, en el llamado Gran Incendio Forestal de Andilla, se calcinaron más de 20.000 hectáreas de bosque en menos de 7 días. El devastador incendio afectó a esta parcela de cipreses en la que estábamos estudiando desde hacía 7 años su uso como cortafuegos. Esta auténtica prueba de fuego vino a confirmar los resultados del laboratorio. Por ello, en la actualidad, estamos empezando a implantar las primeras barreras cortafuegos de ciprés en la provincia de Valencia. Y también los frutos, ¿eh? Los hay que no tienen y luego los tienen también. Aprender de la naturaleza. Esta es de nuevo la gran lección que nos ofrecen estos cipreses que sobrevivieron al fuego. Como siempre, la naturaleza nos da las claves. Los cipreses se resisten a ser quemados. Muchos árboles como las encinas, los alcornoques o los pinos canarios tienen una gran capacidad de rebrotar tras el paso del fuego. Estudiemos a los árboles, porque los árboles llevan milenios luchando contra el fuego.
La obtención de terrenos despejados para pastos ha sido históricamente un motivo poderoso para cortar o quemar los árboles. Ahora, el abandono del mundo rural y la desaparición de la ganadería extensiva es lo que puede perjudicar al bosque. Cada vez hay menos animales que coman hierbas y ramas en grandes cantidades. Se asilvestran poco a poco las dehesas que servían como cortafuegos natural. Al faltar la poda constante de los herbívoros, los campos han acumulado enormes cantidades de combustible para los incendios forestales. Todavía más impacto que la ganadería tuvo la agricultura sobre el bosque. Transformar terrenos en explotaciones agrícolas ha sido una constante durante siglos. Y como consecuencia, buena parte del territorio español se ha convertido en tierra desnuda, sin raíces que la abracen. El fuego, la ganadería, la agricultura, muchos de los bosques maduros han quedado reducidos a pequeños vestigios, árboles aislados, auténticos supervivientes que solo muy lentamente volverán a generar un bosque. O quizá ya no puedan nunca volver a serlo. Pero sí, sí, quedan bosques maduros en nuestro país. Herederos de aquellos bosques primigenios que conocieron nuestros antepasados hace milenios. Son escasos y segmentados, pero variados y distribuidos en todo el territorio. Son bosques secos mediterráneos, o pinares de alta montaña, laurisilva canaria, o bosque caducifolio. Son un patrimonio esencial que llegamos a tiempo de conservar. El bosque habitado. Junto a los arrecifes de coral, son la máxima expresión de la biodiversidad en el planeta Tierra. Nuestra sociedad se ha hecho consciente de la importancia de los bosques y se ha dotado de mecanismos para protegerlos, y quizás para ampliar poco a poco su presencia. Las políticas europeas de conservación de la naturaleza ayudan de manera decisiva, en especial la instauración de la Red Natura 2000, dentro de la cual están incluidos la mayor parte de estos santuarios. Si fuéramos Alemania o si fuéramos un país nórdico, ¿cómo pondrían en valor la riqueza, que en realidad es la riqueza más importante, porque es la riqueza propia e inagotable en gran medida, que es la riqueza de biodiversidad, de paisajes, de culturas? Tenemos toda una diversidad de hábitats que dan lugar a cantidad de especies, de mamíferos, de reptiles, de anfibios, que nos hace ser el país que más aportamos a Europa en términos de biodiversidad. La prioridad de la humanidad está clara. Hay que restablecer el viejo equilibrio entre la Tierra y las diferentes especies que la habitan. No podemos permitirnos estar separados de la naturaleza, porque la naturaleza es nuestro verdadero hogar. Así que, además de trabajar en su recuperación, es necesario conocerla para encontrar nuestro verdadero lugar. A ello se dedica profesional y personalmente Odil Rodríguez de la Fuente, con la gran y hermosa responsabilidad de preservar y divulgar el legado apabullante de su padre. De él aprendió
que el hombre y la tierra son dos expresiones de una misma cosa, el fenómeno de la vida. Es que la solución la ponen los árboles en nuestras manos. Las primeras repoblaciones que las iniciamos en el 92 tienen el 99% de arraigo, lo cual pues es un éxito porque en repoblaciones con cuercíneas normalmente el éxito de la repoblación suele estar entre un 50-60%, sin embargo aquí hemos conseguido más sin utilizar fertilización de suelo. El roure gros nació en el bosque de la Font del Sort, a principios de hace muchos, muchos, muchos años. Más o menos el mismo siglo en que Colón descubrió América. El roure era un árbol pequeñito, pequeñito, pequeñito y muy delgadito. Claro, era tan delgadito que su mamá pensaba, uy, ¿será que se le habrá metido alguna larva en la bellota y se le estará comiendo todo su alimento? Bueno, no sabemos el porqué, pero el árbol siguió y siguió creciendo. Bueno, tenemos que ser realistas. Estos árboles tienen una edad. Llegará un momento en que muchos de ellos pues, empezarán a morir, ¿no? Pero bueno, como nuestra idea es hacer un poco que perdure para siempre, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es intentar potenciar a sus hijos, a sus nietos, con lo cual dentro de 200 años pues, habrá un nuevo Barranc del Sort. Posiblemente no lo veamos, posiblemente, pero lo habrá. No tenemos alternativa. O salvamos los árboles, o perecemos con ellos. Estos árboles hacen suelo. Estos árboles, a través de los cambios que tienen a lo largo de los siglos con el sustrato geológico, van produciendo tierra vegetal, suelo. Sus raíces, su profundo sistema radicular, sujeta las lluvias, retiene el agua, evita las escorrentías. Estos árboles fueron los creadores de las grandes llanuras, de las onduladas lomas, de las suaves laderas. Estos árboles eran el dosel forestal, la copa infinita de un paraíso que albergaba una comunidad faunística y humana seguramente impar en todo el continente europeo. Salvaguardar el legado de mi padre, de Félix Rodríguez de la Fuente, pero sobre todo recuperar y mantener vivo lo que era la esencia de su mensaje, para que siga despertando vocaciones, para que siga despertándonos y para que nos ayude a adentrarnos en esa etapa con la que él soñaba y en la que yo creo que sí que lograremos alcanzar de armonía entre el hombre y la tierra.